La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Leyendo de Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel está hablando del anticristo. Y dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo primero que vamos a aclarar son las últimas palabras: tiempo, tiempos y medio tiempo. Es la manera bíblica de hablar de 3 años y medio. Véalo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años más, 3. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio que son muy importantes en la profecía. Vamos hablando de esto aún hoy. En el día de hoy, el espíritu del anticristo lo está haciendo, que está quebrantando, está hablando contra el Altísimo, está cambiando tiempos y la ley de Dios, y cambiándolo en pensamientos humanos, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Él gobernará sobre el mundo durante estos 3 años y medio. Intentará cambiar la verdad de Dios en las opiniones de los hombres. Solamente un ejemplo, lo he hablado antes. Domingo debe ser el primer día de la semana. Así, empezando la semana, pensando en las cosas de Dios y en la resurrección de Cristo. El domingo es el día del Señor. Cuando el Señor resucitó, apareció a los apóstoles, y cuando ocurrió el Pentecostés,
todos en el primer día de la semana, domingo. De allí en adelante, la iglesia se reúne en el domingo. Debemos entender que es el primer día de la semana. En el calendario europeo lo encontramos como el último. Seguramente digo, el que está cambiando tiempos y leyes está metido en asuntos como esto. Fíjate cómo lo hace. En lugar de honrar el domingo, haciéndolo el primer día de la semana, el día en que celebramos cada semana la resurrección del Señor, lo ha puesto al último día de la semana, intentando de hacerlo parte del fin de semanas, en lugar de ser el día que el cristiano empiece la semana dedicando el día totalmente al Señor. Bueno, hay muchas más características presentes hoy en día que están siendo ordenados por el Espíritu de Anticristo. En versículo 26 dice que Dios terminará con este hombre, el que se levanta contra él. Y en versículo 26 lo leeremos, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El Señor va a tratar con este hombre, el anticristo. No tengas cuidado. Sabemos quién triunfará al final, pero el mundo tendrá que pasar por años durísimas. Yo no creo que la iglesia estará mientras él reina sobre la tierra los 3 años y medio. Otros opinan que sí. No creo que nosotros estaremos, pero es para saber que este día está acercando y las características de la obra del anticristo está entre nosotros ya, influyendo el mundo grandemente. El espíritu del anticristo, hasta que él aparezca como un hombre, como un ser humano, en medio de los últimos 7 años de esta época. Bien, vamos a ver 27 también. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán a Cristo el Rey, que reinará sobre la tierra 1000 años. Está hablando del reino de Dios, de Jesucristo. Bien, en capítulo 8 vamos a ver unos pasajes más que nos enseñan un poco más de las características del anticristo. 8, 23 hasta 25. Y al fin del reinado de estos, bueno, está hablando de 4 reinos que se levantará de esa nación que era Grecia. Está hablando de los 4 generales de Alejandro el Grande, porque Alejandro el Magno murió muy joven, 30 años, y tomaba lo que él había conquistado, 4 generales,
Y dice que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, al fin del reinado de estos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Será una fuerza diabólica y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Allí habrá un orgullo, una arrogancia horrible. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará ya que pueda conquistar todos los reinos del mundo ya empiece contra Dios. Ya se cree tan poderoso y grande que aún puede oponer a Dios y tumbarle de su trono. Bueno, un engaño tremendo, un orgullo tremendo. Hay cierto tipo de orgullo que los griegos reconocieron. Ellos inventaron la palabra hubris, y nosotros todavía lo usamos hoy en día, así como está en griego. La palabra hubris quiere decir una manifestación de arrogancia de la más alta manifestación, sea algo que engaña al mismo persona que lo tenga, le hace desafiar a poderes más potentes que él. Incluso, bueno, los griegos decían a los dioses. Se levanta un ser humano en contra de los dioses, los que tenían los griegos muchísimas, ¿verdad? Múltiples dioses. Pero a nosotros solamente creemos en un Dios y pensamos que hay personas, nosotros, los seres humanos, pequeños que seamos, débiles que seamos, porque vivimos en un planeta muy pequeño y somos seres muy pequeños. No comparado a los ángeles, que tienen mucha inteligencia, mucho más que nosotros, tienen poderes físicos mucho más grandes que nosotros. Estoy hablando de ángeles, por ejemplo, que son seres mucho más capaces que nosotros. Pero nosotros, vea, como este hombre que es la cima de todos los seres humanos que han existido en cuanto de el orgullo y también en cuanto de su reino, porque convencerá al mundo de que él les gobierne. Entonces, él es la cima de este orgullo, este hubris, una arrogancia extrema. Y él desafía el Altísimo mismo. Y por eso será quebrantado, ¿verdad? Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero, claro, será quebrantado. Es un poder engañoso, aunque llega a tener mucho éxito sobre todo el mundo como jamás un conquistador ha tenido, un emperador ha tenido, jamás el poder de este príncipe. Pero como se levanta contra Dios mismo,
contra el príncipe de los príncipes, será quebrantado. Aunque no por mano humana, no, no. La palabra de Dios entra aquí. Podemos leer de esto en el libro de Apocalipsis, cómo será vencido este hombre. Bien, hablamos la vez pasada, creo que estamos ya en capítulo 9, vamos a repasar un poco desde versículo 24. Lo leo y lo repetiré a leer, porque aquí hay algo que es muy importante en la profecía, en el estudio profética. Tenemos que saber esta cosa, la iglesia tiene que saber de estas cosas. ¿Cómo terminará esta época? Y viene un ángel a Daniel, es el ángel Gabriel. Él trae mensajes bastante importantes a los seres humanos. Es él que anunció el nacimiento de Cristo a la Virgen María. También es él que habló seis meses antes a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Es Gabriel en que se confía Dios para dar los mensajes más importantes. Y él es el que habla con Daniel aquí y le dice estas palabras que vamos leyendo. Dice 70 semanas. Ahora, antes de proseguir, tenemos que entender lo que los judíos entendieron fácilmente, porque en su cultura ellos medían ciertos tiempos de siete. La palabra semanas aquí literalmente es siete, 77. Entonces tenemos que multiplicar 70 por 7 y tenemos 490. Los habla en semanas, así hablaban los judíos. Ellos tenían estas cosas. En cuanto del año de jubileo, por ejemplo, les hablaba de semanas, pero no de días, sino semanas de años. Si tú puedes captar esta cosa, entonces será fácil el resto de lo que te da aquí. 77, 70 semanas de años. Cada semana, 7 años. Cáptalo, si puedes. Están determinadas sobre tu pueblo. En otras palabras, 490 años, 70 por 7 años, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Desde el tiempo de Daniel y adelante, está hablando aquí de los judíos y su santa ciudad, que es Jerusalén. Y aquí habla de la muerte de Cristo, porque dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta ocurrirá en estos 490 años. Está hablando de Cristo y cómo Él trata contra el pecado. Bien, 25. No vamos a poder hablar muy profundamente de estas cosas, solamente un poco para que nos dé una idea. Versículo 25, sabe pues, Daniel tiene que captar eso, sabe pues y entiende,
que desde la salida, aquí empieza la cosa, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Jerusalén en el día de Daniel estaba en ruinas y iba a salir un orden para restaurar y edificar de nuevo a Jerusalén. Bien, saldrá un orden, dice. Vamos a considerarlo en unos minutos. Desde ese tiempo, cuando sale la orden, hasta el día del Mesías príncipe. Si puedes abrir tu Biblia y meditar en estas palabras mientras que estoy hablando, quizás te quedará mejor en tu memoria. Pero estas son cosas muy importantes. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Cristo, el Mesías príncipe, habrá, aquí marca el tiempo que habrá, desde la orden hasta que el Cristo esté. Habrá 7 semanas, ¿cuántos son? 49 años. 7 por 7. Y añade a eso, la vez pasada estuve hablando de esto, pero me confundí la matemática un poco. A ver si aquí lo hago bien. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo más? Añadimos 49 a el periodo que se habla aquí próximamente. Y habrá 7 semanas y 62 semanas o 7s. 62 7s. 62 por 7. ¿Cuántos son? 434 años. Ahora tenemos que añadir los 49. ¿Y qué tiempo nos da? 483 años totales, que se cuenta hasta el Mesías príncipe, desde el tiempo casi más o menos de Daniel, mejor dicho, de Nehemías, porque a él fue dado la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, le fue dado por el emperador persa. Y desde allí empezó este reloj a marchar. 49 años más 434 años. Son divididos las dos partes, 49 y 434, porque marca diferentes tiempos. Este tiempo que nos dio al principio 70 semanas o 490 semanas está dividido en 3 partes. 49 años, 434 años y 7 años. Están divididos. 49 años es para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, los siguientes 434 son cuando ya está terminada la obra en Jerusalén hasta el día de Cristo, pasará 434 años. Esta es la segunda parte y falta la última 7 años. Pero ahí estamos bien ya. Desde la orden, salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, serán 49 años y luego pasará 434 años más y estará el Cristo en la tierra. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lee el libro de Nehemías y verás qué tiempo tan difícil era con enemigos.
siempre oponiendo la obra. 26, versículo 26. Después de los 72 semanas, después de los 434 años. ¿Ya lo tenemos? 49 años, 434, 483 años total, se quitará la vida al Mesías. ¿De qué está hablando aquí? De la crucificación de Jesús. El año en que iban a crucificar a Cristo está marcado aquí, en Daniel. 483 años después que Nehemías recibió permiso reedificar a Jerusalén hasta la muerte de Cristo. Este es este periodo de tiempo, 483 años. Se volverá, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No se murió, no se iba a morir, naturalmente iba a ser crucificado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ya sabemos quién es este, es Tito. Tito, que era el general del ejército romano que en el año 70, después de, ¿cómo dice? Que más no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir de Roma destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones sobre Jerusalén. En el año 70 se cumplió esta profecía, Daniel 9, 26. Y por otra semana, ahora la última semana, la semana 70. Después de 490 años, después que se cumpla, desde 483 hasta 490 años, por esta semana de años, por estos 7 años, confirmará un príncipe. Ahora es el mismo espíritu de anticristo que estaba en Tito, el emperador romano, porque llegó a ser emperador Tito. Y la Roma se va a renovar y va a tener un príncipe también. Este príncipe será el anticristo. Cuando Roma es renovado, habrá uno que confirmará el pacto con muchos judíos, porque se tratará en el Medio Oriente y se arreglará todas las dificultades que estamos viendo hoy en el año 2023 en el Medio Oriente. Lo hemos, bueno, tenemos una guerra aquí mismo y ha habido guerras. Y ha habido dificultades en esa parte del mundo como en ninguna otra parte del mundo hasta la fecha. Ahora, este príncipe tratará este problema. Esta será una de las primeras cosas que hace. Aún antes de entrar el poder de su reino, existirá, dominará el mundo. Los poderes del mundo estarán dándole su autoridad y él empiece a tratar el asunto en el Medio Oriente con los judíos y hace un pacto con ellos, con muchos. Y a la mitad de esta semana, ahora he hablado en la primera parte de este programa de 3 años y medio, ¿se acuerda?
3 años y medio. La mitad de la semana son estos 3 años y medio. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda de los judíos. Ellos tendrán su templo reedificado y estarán haciendo sacrificios y ofrendas como en la antigüedad. Pero entrará, aunque en el principio parece muy amistoso, este príncipe hace su pacto con ellos para que pueda reedificar a su templo, pero a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya termina la religión de los judíos. El anticristo, el príncipe, no lo permitirá más. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación, sea después de los 7 años completos, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando aquí de la abominación del desolador. Aquí en esta parte y en otras partes en Daniel no lo vamos a estudiar ahora. Pero ya hemos dividido en 3 partes esos 490 años. Y este hombre, y quiero que vea un versículo más en Daniel 11, versículo 36, para que veamos el hubris, la arrogancia de este rey. 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o sea, hablará blasfemias maravillosas contra Dios, y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta que llegue a su cima la ira de Dios, porque lo determinado se cumplirá, o sea, la voluntad determinada de Dios acabará con este rey. Ahora, amigo mío, vamos a entrar en el libro de Apocalipsis para ver por última vez este anticristo. ¿Estamos dispuestos? No os he saludado. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos estudiando profecías que no son tan difíciles de discernir. Podemos marcar ese tiempo de que habló el ángel a Daniel y hacerlo nuestro. Estúdialo hasta que lo entiendas bien, porque será de provecho para que tú entiendas lo que está pasando en el mundo hoy en día. El antisemitismo que estamos viendo manifestado como nunca en nuestro tiempo, podemos entenderlo. Cuando entendemos que estamos cerca y el espíritu del anticristo es quien está levantando este antisemitismo. ¿Por qué? Porque al final va a haber una guerra llamado el Armagedón. Y en esa guerra vendrán todas las naciones contra Jerusalén. Un antisemitismo internacional que dominará en la tierra, y este odio contra los judíos les hará pelear en contra de la ciudad de Jerusalén para acabar de una vez con esta raza de gentes. No me sorprendo lo que está pasando en nuestros días. Esa es la preparación
está preparando el mundo para el reino del anticristo que terminará en la batalla de Armagedón. Estaremos hablando de esto en este programa. Bien, nos basamos confiadamente en la Biblia, como hemos confiado en las palabras del ángel Gabriel, lo que habló con Daniel. Y eso es lo que hacemos en este estudio. Nos abrimos la Biblia y enseñamos solamente de allí, con toda confianza. Al estar estudiando el segundo acontecimiento de que habló el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, habló de dos señales. Hemos estado hablando de la segunda, que es la manifestación del anticristo. Tú tienes que ver estas dos cosas en 2 Tesalonicenses 2:3. 2 Tesalonicenses 2:3 dice Pablo que ese día no llegará hasta que haya una apostasía, número uno, y número dos, la manifestación del hombre de pecado. Estamos estudiando el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo llamó Pablo. Y hemos estado hablando de la apostasía. Ya hemos acabado esa parte y casi terminamos ya con la segunda señal, que es la manifestación del anticristo. Hemos considerado el mismo relato de Pablo por todo este capítulo. También hemos hablado del espíritu de anticristo en la primera carta del apóstol Juan. Tan prominente es este tema que estamos estudiando. Entonces, entramos en las profecías de Daniel en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, y a capítulo 7, el sueño de Daniel. Unas características del anticristo en capítulo 8 que acabamos de repetir, y la gran profecía de la muerte de Mesías que acabo de hablar en capítulo 9, versículo 27. Vamos a continuar en el estudio ahora. Ahora pasaremos al libro de Apocalipsis para ver cómo el apóstol Juan lo vio en el último libro del canon de la Escritura. Estoy repitiendo estas cosas porque yo espero que quede con cada oyente en la profundidad de su corazón. Ya he hablado de estas cosas antes. No creo que hemos cubierto, no me acuerdo, si hemos cubierto antes lo que se ve aquí en Apocalipsis. Quizás eso será nuevo para nosotros. Pero este estudio tiene que quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder nosotros vivir, existir entendidos de lo que va a pasar en no muchos días adelante. Apocalipsis 13, por favor, vamos a estudiar lo que Juan vio en su revelación, en su Apocalipsis, de este anticristo, porque está aquí también. Apocalipsis, pues, capítulo 13 y versículo 1. Es un poco parecido a lo que vio Daniel, porque lo que ve aquí Juan es una bestia. Apocalipsis 13, 1 hasta 5. Si me estás siguiendo en tu propia Biblia para que lo ve las palabras con tus propios ojos, será de mucho provecho para ti. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar. Está en la isla de Patmos, la isla que existe hasta la fecha. Una isla de Grecia.
cerca de lo que era Asia Menor, ahora es Turquía. Pero me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, marcando lo que son los cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, desafiando a Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Era una combinación de las bestias que vio Daniel y la imagen que vio Nabucodonosor. Una combinación de todos, porque en verdad los reinos, los imperios grandes del mundo son una sola imagen. Un solo bestia aquí. Vi una de las cabezas como herida de muerte. ¿Cuántas cabezas tenía? Tenía 7 cabezas. Bien, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Recibió la bestia un golpe de muerte, pero recuperó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora mismo toda la tierra está siguiendo fielmente al Espíritu de Anticristo. Cuando aparezca el mismo hombre Anticristo, como la bestia que ve aquí, todo el mundo maravillado, todo lo seguirá. Y adoraron al dragón. Cuidado, el dragón, vemos en otras partes aquí, es nombrado. Capítulo 12, velo. La primera parte del capítulo 12 le describe y le nombra a ese dragón, que es Satanás. La serpiente antigua, dice, la de Edén. Este es este dragón que aparece, es el mismo Satanás, que da poder, y aquí lo dice, y adoraron a Satanás. ¡Todo el mundo! ¿No es una maravilla que el mundo va en la dirección que va? Nunca hemos visto días como nuestros, en toda la historia que hemos estudiado del mundo desde su principio. No hemos visto un día como este, en que el mundo es engañado por Satanás mismo. Sus leyes tan feas, lo del aborto, lo de la perversión sexual, lo de la perversión en todos los asuntos, música, arte, lo que tú quieras. Adoraron al dragón, al Satanás, que dio autoridad a la bestia, que no sabemos quién es esta bestia. El anticristo es, pero no sabemos quién es. Yo puedo imaginar que ya existe. ¿Está en el mundo? Eso tampoco sé. Pero fácilmente lo podría creer, que ya está esa persona en la tierra. No ha sido manifestado todavía. Pero dará autoridad a ese hombre, y en este entonces se manifiesta como el ser diabólico que es. Había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, esta es la población del mundo. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Domina la bestia
todo el mundo. Y la gente felizmente dándole su honor. 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad. ¿Para cuánto tiempo? Ahora, cuando llega a la cima de su autoridad, de allí en adelante reinará él sobre la tierra como un dictador por 42 meses. Hemos hablado de esto ya. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No hace muchos minutos. Hablamos de 3 años y medio. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Es el tiempo del reino del anticristo. 42 meses son 3 años y medio. Ahora, esta bestia, como Daniel vio bestias, y que el último era extraordinario, aquí solamente tenemos una bestia, ya la combinación de los 4 que vio Daniel. Es una renovación de la Roma actual. Él se manifestará y tendrá poder sobre el mundo por 3 años y medio. Los últimos de los 7 años últimos de que habló Daniel. ¿Recuerda cómo lo dividimos? En 49, 434 y últimamente 7. Una semana de años. Todas las bestias combinadas aquí en Apocalipsis. Como es la última revelación, nos habla del el último de estos imperios. Bien, se ha hecho en la historia 7 diferentes reinos. Roma, por ejemplo, utilizó mucha de la cultura. Estoy hablando de cómo se combina. Roma utilizó de la cultura y la religión de Grecia. Y Grecia, ¿verdad?, de Persia, y Persia de Babilonia. Ya está combinado todo. Tenemos en el vocabulario, en español, muchas palabras derivadas del griego. Y claro, muchísimo más del latín. Español es básicamente latín. Pero también tenemos muchas palabras griegas. Pedido prestado de otros imperios, ¿ves? Otra bestia. Vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver esta bestia una vez más. Ya hemos hablado de las cabezas heridas de muerte, pero nos va a hablar más de cómo es esta bestia. El mundo le va a adorar. El mundo ahora adora el ser humano. Adora a sí mismo sobre todo. Es el día hoy del superhombre, de que le anima a la humanidad. Suena grandes sueños y cúmplelos. Tú puedes, hombre. Y el hombre ha hecho grandes cosas. Ha mandado aparatos al espacio. Hemos podido por satélite anunciar cosas por todo el mundo. Es el día del superhombre. Bien, es el espíritu del anticristo. Vamos adelante un poco. Otra bestia aparecerá, que se llama el falso profeta y tiene un poder milagroso. Él es aliado con el anticristo. En capítulo 17, versículo 3, vimos una mujer que se llamaba Babilonia
la grande, sentada sobre la bestia. Siete montes literales hemos visto en capítulo 7. Quisiera tomar más tiempo para hablar de nuevo, porque lo hemos hablado en otra ocasión. Siete montes literales hay en esa ciudad, en Babilonia. Y siete reyes hablando de los imperios mundanos. Egipto, primero. Asiria, segundo. Babilonia, tercera. Persia, Grecia, Roma es, y el otro no ha venido. Estamos hablando de los, ahora, de las siete cabezas de la bestia. Y otro ha de venir. Una Roma renovada que dura breve tiempo. La bestia es de los siete, Roma, y es el octavo, su propio gobierno. Habla de 10 cuernos, reyes que reciben reino con la bestia en los últimos tiempos y entregarán su poder a él. Al final es la bestia, el anticristo, que reinará como un dictador sobre todo el mundo. Y estos aborrecen la mujer, estos 10 cuernos, 10 autoridades, aborrecen la mujer, la ramera, y la vence y la condena. Ahora, al final, en capítulo 19, versículo 19 y 20, vemos cómo la bestia, las dos bestias, el anticristo y la falsa profeta, son vencidos por Cristo y condenados y echados en el lago de fuego. Capítulo 11 es cuando él ejerce dominio sobre los santos, sea el anticristo, porque esto habló Daniel también. Todas esas enseñanzas de Daniel, de Pablo, de Juan, de Jesús mismo, están de acuerdo y explican una parte, cada uno. Y hay otros, menos importantes, que no vamos a estudiar en el momento. Pero teníamos que saber las dos señales que tiene que pasar antes del arrebatamiento. Ahora terminamos el programa leyendo de la segunda bestia. Debiera tomado más tiempo para explicar capítulo 17 de la mujer sentada sobre la bestia, las siete montes literales que son siete imperios, empezando con Egipto. Entonces, después de los siete, el anticristo reinará como el octavo reino mundial. 10 cuernos son reyes, gobiernos que aparecen en el último tiempo. Creo que lo podemos leer, que ellos se levantan a la vez y dan su autoridad al anticristo. Pero no hemos tomado suficiente tiempo para esto ahora. Lo tendremos que hacer. Quizás lo he hecho antes, no me acuerdo muy bien. Pero vamos a leer y terminar el programa leyendo Apocalipsis 13, desde versículo 11 hasta 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, otra bestia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recuerda, el dragón es que es el Satanás. El cordero es Cristo, es semejante. Los cuernos de un cordero. Y vamos a ver por qué da esta comparación. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, de esta bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella
adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Es como la imagen de Nabucodonosor, ¿eh? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su nombre es 666. Ahora, después de estudiar estas cosas, terminamos el programa y en la siguiente empezaremos con lo que pasa con la iglesia mientras que está ocurriendo esta cosa en todo el mundo. ¿Estáis con nosotros? Espero que sí, en el siguiente programa. Hasta entonces.